esto es Cosas Culturales y Crítica y me da mucho gusto estar una vez más aquí en la Feria del Libro de Ciudad de México. Y bueno, recuerdo, déjenme hacer un poquito de memoria, que hace unos añitos aquí estábamos también acompañados en aquella ocasión de una persona que colaboraba con nosotros y que todavía yo la siento como socia de este proyecto de prensa. En esa ocasión estaba Gaby Jiménez, aquí presente, y por batallas del destino también, no estaba aquí, pero siempre ha sido un amigo de nosotros. Enrique Escalona. Gracias, Mario. Y bueno, pues ahora estamos con la novedad de que tienen su propio stand aquí en la Feria del Libro. Tengo el orgullo de ser miembro de la Academia Literaria de la Ciudad de México, además miembro fundador, en el cual he conocido grandes amigos y al cual fui invitada por el maestro José Antonio Durán Alcántara, que es el presidente de la Academia Literaria. Y aquí mi amigo entrañable, Enrique Escalona, que forma parte de la mesa directiva de la Academia Literaria. Y bueno, pues somos más o menos. Sí, la academia tiene ya 2 años de formarse, casi 100 miembros. Resulta que ya tenemos ya varias actividades. Nos vemos cada mes, Mario, amigos, donde tenemos una reunión con diversas secciones, como son conferencias, presentaciones de libro, lecturas de textos propios, en fin, hay varias actividades. Incluso cada año se generan 1 o 2 talleres de cuento a cargo del presidente de la academia. Y hoy tenemos nuestro stand aquí, la Academia de la Ciudad de México, están 11-19, donde están la mayoría de las publicaciones de los miembros de la academia y sobre todo algo muy importante, nuestra revista. Tenemos ya 12 números de la revista, en la cual se incluyen géneros como poesía, ensayo, cuento, de todos los miembros de la academia. Es una academia muy activa, muy propositiva, de mucho análisis de reflexión y de mucho impulso de la producción literaria de los miembros. Ya con muchos años, porque vaya, en este andar que hemos llevado nosotros, amigos, tengo que admitir algo muy cierto. Hay proyectos que son de un día, flores de un día. Surgen con mucha fuerza, con mucha seguridad, y al año pum, mueren. Ustedes no, ustedes siguen. Y la propuesta se fortalece con nuevos miembros, con nuevas personas, o con los que ya están sacando producción. Ya habíamos escuchado ahorita un poquito lo que nos presentó esta Gaby con estos estudios que tiene en la mano, pero nos quedamos cortos porque tienen mucho. Sí, claro, por supuesto. Y aquí puedes ver, tenemos 8 antologías misceláneas, 12 números de la revista, y como verás, existen por lo menos, ¿qué te parece? 250 títulos. Aquí está la mayoría, hay otros que se quedaron en la bodega. De repente vienen, nos piden algún texto de un autor, si no está, lo buscamos en el almacén y de inmediato surge. Pero es una persona, algo así como los zapatos, ¿no? Espéreme. Sí, cualquier área que le queda. Y si no la tenemos, le ofrecemos otro similar. Eso. Y le ven muy bien. No, y como bien señalas, el esfuerzo no es iniciar, sino permanecer. Uh-huh. Porque en la cultura hay muchas asociaciones, muchas revistas que se generan y duran muy poco, lamentablemente. Claro que sí. Pero mantener el esfuerzo y la producción es fundamental, Mario. Y lo más importante, ¿no, Gaby? Que coincidan las ideas de todos y que fluyan con cierta verticalidad hacia un lado, hacia un punto. Porque de pronto todo el mundo quiere opinar, todo el mundo quiere decir, todos quieren decidir. Y bueno, es una feria. Es inevitable, pero aquí hay una hermandad tan bonita que aunque las opiniones difieran, siempre se llegan a acuerdos. Entonces eso nos garantiza que hay una constante producción literaria. El pretexto es tu mirada, oleaje inquietante para unir nuestros labios en humedad interminable. El pretexto es la blanca espuma de tu tacto, delineando mis caderas sobre el borde de la prenda que los cubre. El pretexto es abrazarte, solo basta mi fuego rozando tu piel para encenderte.
tu marea se levanta, ardiente irrumpe nuestros sentidos, y el torbellino nos atrapa, nos arrastra, nos envuelve, y me pierdo en ti. El pretexto es tu desnudez asida a la mía, enterrarte con pasión las uñas, quedando por siempre tatuado en la profundidad de mi alma. Gracias. ¿Con qué estás trabajando tú ahorita en este momento? ¿Sigues con poesía? Sí, sigo con poesía. Inicié hace algunos años ya tomando talleres de cuento. Espero este año que salga el siguiente poemario y también de cuento de meditación. Pues ahí estamos. ¿Sigue con prosa? Sí, sí. Esa cosa sabrosona. Uy, muy rica, mira. Ya voy. Él es el malo, yo me imagino, no sé. Él es el malo de este grupo porque le pone mucha sal y pimienta. A mí me apasiona ese grupo. A mí también. No, ya vamos por el cuarto libro, ¿verdad? Llevo tres, aquí está el laberinto de mujeres, que fue el primero, está lleno de un vacío, mucho de una ironía. El segundo, que está así, pues, que es un juego de palabras con haikus, aforismos, etcétera, calaveritas sobre todo. Y hace dos años, más reciente, que cinco de libros, que son cuentos y relatos, y en unos meses estaremos ya publicando en Minificciones, que es algo que trabajé recientemente. Seguimos con la narrativa, Mario, con la acidez y la ironía, y la malicia que se debe tener. Así es, porque yo recuerdo todavía, Gaby, no me quieres mentir, que tu poesía es de corte erótico, pero de un corte erótico fino, muy bien trabajado, muy bien estructurado, pero de una línea que no atraviesa para nada esta parte pornochona. ¿Te acuerdas de aquella vez que estuvimos en los lívidos allá en la frontera? Subieron dos exponentes y tú dijiste, amigos, pues ya con lo que leyeron no sé si esto parezca muy rosa. Pero sin embargo, mucha gente me ha comentado y gente muy conocida, Mulu por cierto, un saludo a Mulu. Lucas Zambé, me dijo, oye, a mí me gusta mucho la poesía de la correcto, la ¿no? Entonces, me gusta mucho pues su corte. ¿Y qué más vamos a encontrar en este estado? Mira, además de la narrativa, la poesía, los miembros de la academia publican otros temas editoriales. Por ejemplo, tenemos textos como bioética, que tiene que ver con la bioética, o de contexto socioeconómico de la salud. Y hay unos que me parecen a mí muy importantes. Estos tenemos dos. Sí, es que el que no muestra no vende, ¿sí o no, amigos? Mira, estos tratan de, por ejemplo, padres en duelo. Esos son testimonios de padres que perdieron a sus hijos y que trabajan para superar el duelo. Aquí vienen los testimonios de los grupos de ayuda o el grupo de apoyo de padres en duelo que asesora y los apoya para superar eso. Y este libro que a mí me parece maravilloso, que es La muerte es parte de la vida. A los niños poco o muy poco se les sensibiliza para manejar el duelo, las pérdidas y la muerte. Y este libro tiene ejercicios, es muy didáctico para sensibilizar a los niños acerca de cómo manejar la pérdida de un ser querido o el duelo. Son temas distintos que me parecen importantes que los ha trabajado miembros de la academia. Asimismo, déjame comentarte. ¿Tú aquí participas en este libro? No, porque hay que recordar que ella, además de ser escritora, es una excelente psicóloga y que no quiero equivocarme, o corrígeme, tanatóloga también. Sí, soy tanatóloga. Ahí está, por eso pensé. ¿No? Así que ahí véanlo. A ver qué más tenemos por acá. Son 8 tomos ya de narrativas, donde participamos varios miembros de la academia, entre ellos un servidor, pero también está haciendo narrativa 7 está ganando. Entonces, tenemos desde narrativa 1 hasta narrativa 8. Y bueno, en ella participamos. Y también tenemos, por ejemplo, la antología de los escribas, que es un esfuerzo editorial
de Xalapa, Veracruz, que lo coordina Alberto Calderón, también con textos de un servidor, y Gaby Jiménez también participa en esta antología. Es decir, se reúnen voces de la academia y sobre todo de muchas partes del país. Aquí, esto es de Xalapa, ya comentaba Gaby, en Llorar en un Río, gente del sureste de la República. Llorar en un Río, y bueno, más, la, más latinoamericana, lo vamos a comentar con este, en la zona de Versos por el Mundo. Es decir, vas a encontrar mucho de narrativa, de poesía. No voy a dejar de hablar de una revista que este, exactamente, que nos está presumiendo, y digo yo, bueno, ¿y cuál es? Aquí está. Ahí está la revista. Son 12 números. Y siempre tiene poesía, ensayo, cuento, relato y algunas reflexiones sobre literatura. Normalmente se lanza una pregunta, por ejemplo, ¿qué significa escribir para un escritor? Y los miembros de la academia reflexionan al respecto y escriben qué significa escribir, o cuál es el sentido de la escritura, o qué mueve mi pluma, se diría. Es decir, entonces en cada número aparece una reflexión y aparece evidentemente narrativa, aparece ensayo, aparece poesía, y vale la pena. Y finalmente, porque además con precios muy accesibles, porque no queremos su dinero, sino su felicidad. Entonces, este, el arte, tú sabes. Claro que sí. Bueno, aquí lo que es de la antología, pues somos un grupo de talleristas dirigidos por el maestro Arturo Arredondo. Normalmente nos reunimos los sábados de cada semana en el... El Club de Periodistas de la Ciudad de México, en Filomeno Mata, número 8. Ahí estamos. Esta antología se creó gracias a la colaboración de mis compañeros y al maestro José Antonio Durán por la edición. De hecho, ahorita tenemos ejemplares aquí en el stand, si gustan venir. Son 13 escritores, yo soy uno de ellos, mi compañera Gaby también. Estos cuentos son variados, van desde lo cómico hasta lo triste, lo tétrico, suspenso. De hecho, tenemos por aquí uno de los ejemplares, si gusta. Aquí tenemos Sábados de Club. En el 1119, que es el stand de la Academia... Bueno, estas son otras antologías en las que he participado. Esta es Lloraré un río. La coordinadora es Elvira Mora Mora, de Tuxtepec, Oaxaca. Ella organiza un encuentro literario en su lugar de origen anual. Y esta antología es de 2015. Participan escritoras de México, de distintas regiones, y escritoras extranjeras también. Esta otra antología, Enlazando Versos por el Mundo, fue editada en Perú. Aquí participé vía internet y bueno, me hicieron llegar las antologías. Las presentamos aquí en distintos lugares de la Ciudad de México y del Estado de México. Varias escritoras coordinamos esas presentaciones. Incluso también en Veracruz, Lupita Castillo estuvo a cargo. Aquí Gilda Heredia y su servidora Gabriela Jiménez. Esta otra antología, Los Escribas, se hizo cuando precisamente este grupo de Los Escribas cumplió su primer aniversario. Y aquí estamos todos aquellos que formamos parte de este grupo, Los Escribas. Y este es mi poemario, hasta el momento el único. Espero primeramente Dios este año publicar ya el siguiente. Este fue del año 2013, cuando yo empecé a escribir. Asistí a un encuentro internacional de poesía y artes en Tabasco y en Veracruz. Hubo un certamen, tuve la fortuna de obtener el primer lugar en ese certamen de poesía, y bueno, pues este fue el premio, la edición del poemario. Todos los encuentran aquí, en el stand de la Academia Literaria de la Ciudad de México. Nosotros como Academia sesionamos el tercer sábado de cada mes. Están invitados a escucharnos. A partir de las 11 de la mañana se llevan a cabo las lecturas. Somos aproximadamente 100 miembros, como les decía en un inicio, la gran mayoría de México y algunos de otros países.
celebré en la casa de también Morena. Si alguno de ustedes escribe, bueno, pues están invitados a formar parte de esta gran academia literaria presidida por el maestro José Antonio. Este es el stand con una amplia propuesta y déjame rescatar además en muchos los diseños de la revista, las portadas de los libros de la revista son también una obra de arte, ¿no? Generalmente invitamos a artistas plásticos para que hagan el diseño y las portadas. Entre ellos está Rodolfo Cisneros, que es escritor y artista plástico. Él es también hace un gran trabajo para rescatar algunas historias de Zoatlán, Oaxaca. Ojalá algún día lo conozcas, te va a encantar. Es un tipo encantador. Yo pienso que sí, porque ustedes lo están recomendando y yo sé que ustedes tienen una especial vista para escoger seleccionar a sus amigos. También la palabra. Esto es parte de este mundo, Mario, que ha crecido y que fortalece la República de las Letras y la cultura en México. Se piensa que en México no se lee. Se lee y se escribe, ¿no? Así es. Hay muchos poetas, hay muchos narradores orales, por ejemplo. Entonces, fíjate, en alguna sesión llegamos a invitar, tenemos invitados en cada sesión de la Academia, fue una narradora oral y nos platicó qué era la narración oral y dio un ejemplo. Tratamos a veces temas adyacentes o no, parecía que no son tan propios de literatura, de repente llegan a hablar de sustentabilidad, alguien nos da una conferencia y reflexionamos al respecto. Es decir, es una academia diversa, amplia, que reflexiona y que propone. Una academia incluyente a mí se me hace porque es cierto, a veces uno dice, bueno, ¿y cómo le hace el escritor, el poeta, el narrador, el cuentero, para reunir todas sus ideas? Tiene que vivirlas, tiene que sentirlas, claro, ¿no? Claro. Y esto tiene que intervenir todas las cuestiones políticas, sociales y económicas de un país. Y México es un mosaico tremendo que donde queda que veamos hay una historia que está esperando ser dicha y ser escrita. ¿Sí o no? Por supuesto. ¿Recuerdas, Mario, que esa era una de mis preguntas en el programa Espejo de Letras? Así es. Hay que recordar que ella era la que estaba al frente de este proyecto, que dio vida a muchas gentes me dio la oportunidad de conocer gente tan talentosa, como el señor que está movido en su negocio. Sí, sí, sí. Si no vende. Claro. ¿Verdad? Y gente muy, muy, pues muy importante en nosotros, ¿no? En esta liga, son las letras. Reverdece el leñoso jamás. Soy un hombre inmóvil, agitando su sombra con gritos como pájaros volando a la tierra. En el canto de la iglesia, la tierra. Eres la flor pequeña, capullo, aroma, negra. No encuentro mariposa, solo tengo hojas secas, cuajadas. Gaby, ¿con qué nos podemos despedir? A ver. Pues con la invitación para que vengan aquí a la Feria Internacional del Libro, visiten el stand 1119 de la Academia Literaria de la Ciudad de México. Se lleven no uno ni dos, llévense todos los que quieran para que lean. Algunos les van a divertir, otros a lo mejor les llevan a otros estados de ánimo, pero todos muy bien escritos, muy interesantes y con una gran variedad para todos los gustos. Recordar nada más que está hasta el 5 de marzo, el lunes, se clausura la feria, entonces tienen 3 días todavía, hoy y 3 días más para asistir y llevarse una publicación y conocer a la academia. Pero eso no, pero el lunes no quiere decir que se acaban y ya se desaparecen. Ya comentaron mucho que se reúnen en cierto lugar y que puede la gente ir a asistir. Recuérdenos este lugar, si tienen una dirección que aquí aparezca, aquí. Una edición web o algo, una red virtual, algo, a ver. En Facebook está como Academia Literaria de la Ciudad de México. Tenemos también un correo electrónico, por si quieren más información, que es durandhub@hotmail.com. Es malo, dejen ponerlo. Déjame acercar a la cámara. Ahorita me lo llevo, yo solo pongo. Ahí está. Eso, ahí está. Ahí pueden llamar. Como en la vieja escuela, ¿no? Cuando ponían letreritos ahí. Me sentí como en el club del hogar, ¿no? Sí, sí, sí. Yo era el Magdaleno, sí, no, sí, sí. Y
Bueno, nosotros nos reunimos el tercer sábado de cada mes como Academia Literaria. Ahí pueden visitarnos y escuchar las lecturas. Y ya nos dijeron, si tienen la valentía de pertenecer a este grupo en el cual se pueden divertir, pero también trabajar, porque también se trata de trabajar, no nomás de divertirse, se pueden unir. Yo no. Claro que sí. Pues bienvenidos a la academia. Acérquense, la van a pasar muy bien. Y Mario, muchas gracias como siempre. Gracias. Un placer. Pues gracias a ustedes por invitarme y Gaby, pues tenemos por ahí un pendiente que a lo mejor pudiéramos repetir alguna vez, en una ocasión, es de los espejos de qué? De letras. Amigos, gracias, hasta luego. Buen día, bye.